ahora vamos al sur, San Juan de la Maguana, donde apresaron a un chofer con un camión cargado de ajo, introducidos de forma ilegal en neumáticos. Nuestro corresponsal en San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Queraldo, nos trae más detalles en el siguiente reporte. Efectivos del Ejército Dominicano, apostados en el puesto de chequeo en la comunidad del Carril, tramo carretero San Juan Barahona, apresaron a un chofer con un camión cargado de ajo de contrabando. El detenido por el ejército fue identificado como Marco Sánchez, quien fue sorprendido cuando trataba de introducir 12 sacos de ajo en neumáticos de vehículos al municipio de San Juan de la Maguana, por la zona sur. Estamos en la capital, que allá hay dueño de eso. ¿Dónde? El tipo que me quiero el camión, que era para la capital, era como dijo que era para la capital. ¿Y dónde usted? ¿Dónde usted? De Moca. ¿De Moca? ¿Entonces usted la llevaba a la capital? Sí, porque me pagó un flete para la capital. Marco Sánchez reveló que recibió 6.500 pesos como pago por la entrega del cargamento, más 3.000 pesos de combustible. Amigo, pero yo no sé qué llevo. ¿Cómo que me pago para llevar goma a la capital? Yo sé que yo llevo esa vaina ahí. ¿Cuánto le pagaba a él para llevar entonces? 6.500 pesos de flete y 3.000 de gasolina. Fue necesario enviar el cargamento a un puesto de gomas para poder abrir los neumáticos, para poder sacar de su interior el ajo que transportaba de manera ilegal. El chofer y propietario del camión con los 12 sacos de ajo de contrabando, de origen mocano, dijo que el cargamento tenía como destino la ciudad capital. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.